Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este sexto video ya de personalización de melado, tema HTML y CSS para restaurantes. Hemos ido trabajando en la personalización de este template y está quedando muy bien con nuestro restaurante La Buena Cocina. Lo que vamos a hacer para este video va a ser la personalización de la zona de reservaciones, el About Us, este mapa y esta zona de aquí. Vamos a dar por entendido que este formulario de contacto es muy parecido al de reservaciones, entonces no sería tan necesario repetir esa parte. Y con esa zona terminaríamos, con esa parte terminaríamos, dejando para un video final el tema de cambio de algunos colores que hemos visto, que vamos a ver, y este menú que tenemos en la parte superior. Así que la recomendación de siempre, el tema está en una licencia regular de $12, una licencia muy buen precio que les puede ayudar con la creación de su sitio web para restaurante, taberna o bar, como hemos visto en estos videos. Además de eso, la recomendación para que ingresen al blog, temasdwp.com/blog, y allí hemos ido colocando cada uno de los elementos que se han publicado con los videos que se han ido realizando. Muy bien, sin más, entonces vamos a dar inicio a esta personalización. Vamos entonces a personalizar primeramente la zona de las reservaciones. Esta zona va a servir para que las personas puedan dejar algunos datos principales de ellos y solicitar una reservación si en el restaurante en ese momento está en temporada alta, por ejemplo, donde es bastante difícil conseguir una mesa. Así que vamos a nuestro código y buscamos bajo la línea 1030, si ustedes no han realizado grandes modificaciones o cerca de esa zona, deben encontrar la sección de reservaciones. Vamos entonces a personalizar primeramente la zona de las reservaciones. Esta zona va a servir para que las personas puedan dejar algunos datos principales de ellos y solicitar una reservación si en el restaurante en ese momento está en temporada alta, por ejemplo, donde es bastante difícil conseguir una mesa. Así que vamos a nuestro código y buscamos bajo la línea 1030, si ustedes no han realizado grandes modificaciones o cerca de esa zona, deben encontrar la sección de reservaciones. Igual recuerden que la pueden encontrar por los comentarios que se tienen en esta parte. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es ubicar el header title y el párrafo introductorio y vamos a cambiarlos. Algo por el estilo, muy sencillo. Entonces simplemente actualizamos. Y ya tenemos allí lo que hemos cambiado. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cambiar estos placeholder de cada uno de los campos de texto para que tengan los mensajes en español y el botón de request booking. Y vamos a ver cómo quedó. Bueno, aquí podemos ver entonces tu nombre, fecha, email, hora, teléfono, y nos queda el espacio del campo que eliminamos. Si tuviéramos otro campo distinto, podríamos haberlo cambiado y haber colocado algo, un dato diferente. En este momento lo vamos a dejar así. El siguiente paso, vamos a cambiar esta imagen que está aquí, que está un poco distorsionada, vamos a ver dónde se encuentra. Entonces, si navegamos un poco por el código, vemos que aquí esta imagen está asignada a una clase, entonces no la vamos a encontrar fácilmente aquí. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, el inspector de elementos
una herramienta muy útil y muy buena para usar. Y si damos clic encima de esa imagen como tal, de esa capa como tal, vemos que la imagen está como un background en IMG Reservations, reservation.jpg. Entonces vamos a abrirla y editarla con Photoshop. Entonces vamos a ello. Vamos a nuestra carpeta IMG Reservation y aquí está. Noten que además de eso tenemos un background, que es el background que en este momento está detrás de reservaciones. Si ustedes desean, pues pueden encontrar algo que vaya más adecuado a lo que están buscando. Vamos a abrir esta imagen como tal. Y lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esta imagen. Vamos a pegar acá. Hacemos los ajustes necesarios. Y antes de guardar, ¿qué debemos hacer? Bueno, aunque no ha sucedido, debemos hacer siempre una copia de la imagen como tal. Simplemente por algo de seguridad, por estar seguros de que todo va a ir bien. Vamos a guardar y a sobreescribir esta imagen como tal. Reemplazamos y actualizamos. Y allí está, ya tenemos nuestra imagen para esta zona. Otra de las cosas que quería comentarles acerca de esta zona de reservaciones es que, como pueden ver, aquí hay un formulario. Para que esto funcione tiene que haber un proceso por detrás. Generalmente esto se realiza con PHP, el lenguaje de programación PHP, para generar un script que permita, mediante estos datos y con la acción de este botón, enviar esa información a un correo electrónico. Como tal, Melao trae esa función implementada dentro de la carpeta PHP. Aquí pueden encontrar dos archivos: reservaciones, que es el de este formulario, y sendMail, que es el que vemos en la parte de abajo. Por eso les decía que no vamos a modificar tanto esta parte. Si nosotros abrimos el archivo reservaciones.php, que es el que está en esta zona, podemos encontrar una serie de opciones que, si ustedes analizan un poco, tienen varios valores. El primero, to, sería el correo electrónico al que va dirigido. Cuando una persona entra al sitio y envía un email, ¿a qué dirección de correo va a llegar? Bueno, se configura en esta parte. Este sería el asunto. El asunto, por ejemplo, reservación, se colocaría en esta parte. Y aquí vienen los datos que corresponden a cada uno de los elementos que se encuentran en el formulario de contacto. Simplemente sería traducir esta parte del mensaje. Esta zona se deja igual si no hemos cambiado nada ya. Y cambiamos lógicamente el asunto y a quién va dirigido. Esa es una opción para hacerlo. Otro servicio que quería recomendarles para hacer esto, que puede ser que incluso sea más sencillo para ustedes, es el servicio FormSpree. Simplemente lo que hace este servicio es generar un formulario de contacto o un formulario como tal, y ellos se encargan, mediante el logueo en la cuenta, de poder procesar ese email y enviarlo. Simplemente lo que ustedes deben hacer es generar el formulario y tener muy presente que conserven en esta zona del formulario las clases, que son las que le dan los estilos propios al formulario de contacto como tal. Salvando eso, podrían utilizar cualquiera de las dos opciones, bien sea o personalizar reservaciones, que ya la tienen aquí dentro del template como tal, dentro del tema como tal, o la otra opción, utilizar un servicio de envío de email como FormSpree. Este es un tema que quizás pudiera resultar algo mucho más avanzado. He intentado resumirlo lo más posible y por eso no vamos a profundizar en él. Si ustedes tienen algún inconveniente con este tema, pueden ir a nuestro sitio web
temasdewp.com, en el área de soporte, nos pueden enviar un correo electrónico con su pregunta. Simplemente seleccionan el soporte del tema, colocan el código de compra que deben haber recibido en el momento que compraron el tema, su nombre, dirección y el mensaje como tal. Y de seguro nos comunicaremos con ustedes y les daremos el soporte adecuado que necesitan para resolver el inconveniente. Vamos a continuar entonces con la personalización de lo que nos queda de esta parte de Melao. Ya tenemos las reservaciones. Vamos a personalizar esto que sería como un About Us, que podríamos decir que sería una zona para colocar una información extra, un párrafo, algún listado que queramos colocar. En esta zona hay un pequeño slide donde se pueden ir rotando la información sobre los empleados, si así se desea, y los horarios de apertura y cierre de nuestro restaurante. Así que vamos al código y después de reservación vamos a buscar la zona donde tenemos el About Us. Entonces vamos a hacerlo de esta manera muy sencilla y muy práctica. Aquí tenemos este contenido. Voy a comenzar a cambiarlo para que no tardemos tanto. Ok, digamos que ese sería, por así decirlo, este el código, el texto que queremos colocar allí. Algo como un párrafo descriptivo extra que podríamos colocar con algunos servicios más. Vamos a ver entonces la estructura de este pequeño slide que tenemos aquí. Si nos vamos al código, vemos la sección de testimonials. Vamos a ver que tenemos la estructura característica de los carruseles o slide que hemos visto antes. Tenemos una lista desordenada y cada uno de los ítems es cada uno de los elementos que está aquí. Por ejemplo, si cambiáramos este Camila, vamos a cambiarlo. Contenido así algo loco, simplemente para demostrarles que funciona. Aquí tenemos José y tenemos a Camila, los dos ítems que están aquí. Si quisiéramos agregar un tercero, simplemente copiamos este, cambiamos el nombre y al guardar tendríamos el tercer elemento allí. Está José, está Camila y está Andrés. Muy bien, ya sería personalizarlo al gusto de cada cual para no tardarnos. Y finalmente, pues tenemos los horarios de apertura que también vamos a cambiar de acuerdo a nuestra necesidad. Bien, tenemos entonces ya también esos horarios cambiados. Como ustedes podrán notar, una vez ustedes toman la manera correcta de hacer los cambios de Melao, tema HTML para restaurantes, los cambios son muy sencillos, simplemente es de contenido. Lo importante es saber ubicar cada una de las zonas y saber cómo están construidas para poder cambiar. Nos queda faltando esta zona del mapa y vamos a verlo. Vamos finalmente a personalizar el mapa. Como pueden ver, ya he realizado el cambio aquí, pero les voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla y muy fácil. Esta parte de abajo, pues ya hemos visto formas iguales de personalización, así que para no extendernos tanto, pues no lo vamos a hacer realmente. Con ver los anteriores videos se puede hacer. Hay dos formas de encontrar los elementos que necesitamos para posicionar este mapa. Este mapa funciona en base o teniendo como base la latitud y la longitud coordenadas que se pueden obtener en un mapa
para saber o para tener una ubicación exacta. Primero que todo, en la plantilla, si ustedes van a la opción JS y a el archivo main, que ya vimos que es el que controla las funciones principales, encontraremos en la parte de abajo una función que nos servirá para hacer esto. Si vemos, en esta zona se están definiendo unas características o unos puntos de interés que van a aparecer en cada uno de los mapas que se tengan las coordenadas. Y vemos tres variables, tres almacenamientos, por así decirlo. La primera variable corresponde a la longitud o al valor de la longitud de un punto en un mapa. La segunda variable al valor de la latitud. De esta manera vamos a poder posicionar nuestro mapa en pantalla. ¿Cómo obtenemos esos valores? Bueno, se puede hacer por el mapa de Google. Aquí en la parte de ayuda ustedes colocan cómo tener o introducir la latitud y longitud, y en la parte de abajo les dice cómo obtener esas coordenadas. Realmente es bastante confuso por este mapa, pero también se puede hacer. Quería recomendarles entonces esta herramienta, coordenadas-gps.com. Simplemente, ¿qué deben hacer ustedes? Introducir la ciudad que desean buscar y él les dará los dos valores. Y vamos a probarlo. Voy a buscar, por ejemplo, la ciudad de Medellín en Colombia. Le doy obtener coordenadas GPS y ahí está. Me entrega los dos valores de manera muy fácil y sencilla. Copio la latitud, vengo a este archivo y lo pego donde está la variable i. Regreso y copio la longitud y lo pego en la variable donde está el menos. Que nos quede uno solo. Guardamos. Al actualizar, el mapa ya debe haberse posicionado, sobre la ciudad de Medellín en Colombia. Bueno, vimos que nuestro mapa cambió. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se ve tan grande? Bueno, la tercera variable, la variable O, tiene algunas características, algunos valores. Si nosotros modificamos este valor, que tiene por nombre zoom, vamos a poder acercar ese mapa a nuestro objetivo. Allí está, ya quedó Medellín. Si quisiéramos seguir subiendo, podríamos, por ejemplo, subirle un valor 15. Lógicamente va a haber un tope. Pero de esta manera ya tenemos un mapa en el cual podemos posicionarnos. Vamos a hacer entonces algo. Voy a dejarlo en 10 y nos vamos a ir a esta parte de acá arriba. Aquí tenemos una variable que se llama variable R. Esta nos va a ayudar a posicionar elementos en nuestro mapa. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí centro de Medellín, un ejemplo. Si guardamos y actualizamos, pues ya vamos a ver que tenemos aquí el local principal que acabamos de colocar, y sería ya comenzar a colocar el resto de los valores. De esa manera podemos posicionar o podemos colocar los valores de este mapa. Bien, creo que ya tenemos casi que finalizado nuestro sitio. Faltan algunos detalles como este menú y los colores como tal, pero los veremos en el siguiente video. Adiós.